Clive. Ese es el dominante. El hombre que mató a mi hermano. ¿Estás completamente seguro? He visto su silueta cada noche desde ese día. Y las llamas de su icon calcinando a Joshua. ¡Cuidado! Estoy bien. Y Thorgal también. No te preocupes por nosotros. Llevas años esperando este momento, ¿ves? ¡Sí! Perdóname. ¿Dónde se fue? ¡No vine por ti, Garuda!
este Clive. El Clive no es así. ¡Presente! ¡Ahora! Eso me pasa por ser tan amable. Vaya desastre. Fantasma que perseguías. Al final eras tú mismo. Aunque no sé lo que eso significa. ¿Por qué? ¿Por qué lo escuchaste? Ven, esto no era lo que querías, ¿cierto? Atrevido o desesperado. ¿Lo va a enfrentar usted, Su Alteza? Por supuesto.
Grégora bendiga sus alas. Reorganiza las tropas. ¡A la orden! Su Alteza. ¿Rebeldes? Sus ataques son frecuentes, esparcidos, y llegan a la capital sagrada. ¿La capital? ¿Qué hay de mi padre? Su santidad está a salvo. Pero ordenó asegurar la ciudad. No podrán enviarnos ningún refuerzo. No importa. La seguridad del emperador es prioridad. Yo me encargaré de nuestros enemigos. De todos ellos. Maté a Joshua. Ah, por fin despiertas. No dejas de sorprenderme. Primero absorbes el poder de Garuda, y luego haces esa otra cosa. No sabía que podías hacer eso. Hazlo. ¿Qué? Mátame. Fui yo. ¡Yo lo maté! ¡Yo maté a Joshua! ¡Los maté a todos! ¡Soy un monstruo! ¡Y merezco morir! ¡Así que! ¡Mátame ahora! ¡Mátame! ¡Te lo ruego! Si de verdad quieres morir, puedo matarte cuando sea. Pero antes, quiero que escuches un consejo de este sabio y respetable anciano. Quien
mientras todavía respires, podrías aprovechar eso y hacer algo útil con tu vida. Vístete. Serás muy guapo, pero no eres mi tipo. Te espero en el vestíbulo. ¿Qué quiere que haga ahora? Vamos a ver para qué me pidió venir. No me obligues a volver a encerrarte, ¿eh? ¿Viste a la chica que Sid trajo cuando volvió? Por fin te dignaste a venir, ¿eh? Pareces un muerto. Pero debo darte las gracias por haberte vestido, al menos. Cállate. Vaya, así que todavía sigues vivo. Pues escucha, vamos a juntarnos con Gav. Por si se te ha olvidado, Gav ha estado husmeando por ahí para ayudarte. En vano. Solo escúchame. Mientras vacacionabas en las celdas, Gav ha estado siguiendo a tu dominante. Y de acuerdo a su último informe, ha encontrado una pista. Gav ha arriesgado su pellejo por ti. Lo mínimo que puedes hacer es ir a verlo. Nos veremos en la cascada, Regis. Prepárate. Partimos cuando tú digas. Hace poco esta era una concurrida ruta comercial. Pero llegó la plaga. La gente se fue. Y ahora ya nadie pasa por aquí. Lo que la hace el perfecto atajo. Gav nos espera adelante. Vamos. ¿Hasta cuándo piensas compadecerte? Por favor. Piénsalo muy bien, Clive. Los rumores dicen que... Una señal imperial. Es extraño. La base lleva años abandonada. Luego seguimos platicando. Tengo que ver qué traman esos canallas. Tú adelántate y ve con Gav. Pero los dos sabemos. No quiero peros.